Hola, ¿qué tal? El otro día una perrita muy simpática empezó a jugar con Chica y como mostraba algunas señales mitificadas como de agresividad, como por ejemplo el pelo erizado y enseñar los dientes, la dueña la iba reprendiendo. No voy a profundizar en esto, pero al menos vuelvo a recordar que las señales de excitación y estrés tienen una carga neutra, por lo que uno se puede excitar o estresar en un momento de enfado y también de alegría. O dicho de otro modo, el estrés y la excitación son como presionar el pedal del acelerador, pero la dirección la va a definir el volante. Y por tanto, que se gire en dirección a la agresividad o que se gire en dirección a la alegría son cosas diferentes. Esto es algo que tristemente es habitual debido a la falta de conocimiento generalizado sobre el comportamiento canino, tanto como el estigma de los perros que reaccionan ante el malestar, a los que normalmente se les considera malos perros. Por otro lado, en el otro extremo encontramos grupos de perros en un ambiente lleno de tensión dañino para muchos perros y potencialmente peligroso a nivel de interacciones entre perros que pueden terminar en serias peleas. Grupos de personas en los que los dueños piensan que ocurra lo que ocurra y son cosas de perros, excepto claro cuando hay que pagar al veterinario. Muchos verán el cambio del comportamiento del perro extrañados, pensando que ahora el perro se comporta raro, olvidándose que antaño al perro se le expuso a situaciones potencialmente traumatizantes, como suele pasar en un parque para perros donde los perros acosados no pueden huir, y en algunos parques el ambiente está tan cargado de estrés que ni siquiera sus señales de sumisión son respetadas. En fin, que tampoco me quiero extender en esta problemática porque ya la analizaré más adelante. Cada raza de perro suele tener un comportamiento característico dentro del juego, debido a que el juego representa escenas que podrían darse cuando el animal sea un adulto. O dicho de otro modo, es un momento donde entrenar las habilidades que necesitará el animal una vez sea adulto, pero sin las consecuencias que pudieran surgir de los comportamientos del animal en el mundo real. Por ejemplo, si el animal juega con el rol de presa y es atrapado, evidentemente sus amigos de juego se preocuparán de no dañarlo, ya que solo es una simulación. Y es que lo que ocurre en el juego se queda en el juego. Los que no aceptan sumergirse en esta atmósfera fuera del mundo real y quieren extrapolar lo que ocurre en el juego a la vida real son animales que rompen la diversión del juego y tienden a jugar poco o dejar de jugar, puesto que o no comprenden el juego por incompetencia social y la diferencia que hay entre el juego y la realidad, o sus motivaciones están demasiado apegadas a sus objetivos del mundo real, lo que puede llevar a fricciones al sobrepasar los límites de otros perros e incluso siendo estos individuos perjudiciales para la salud social de los perros más sensibles. Esto puede llevar a ciertos perros mal socializados o con escasa inteligencia social a comportamientos que más se asemejan al acoso que al juego. Dentro del juego también se puede mostrar un cierto estatus en un contexto positivo, donde cada uno puede mostrar sus habilidades sin ningún tipo de conflicto real. El juego es un momento distendido donde las normas sociales quedan sumergidas en mucha plasticidad, lo que permite que los animales se muestren relajados y alegres. Los perros que llegan a jugar intensa y distendidamente tienden a ser amigos a largo plazo, ya que dos perros que juegan proactivamente sienten que están en sintonía tal que pueden relajarse en momentos de intensidad psicológica. Al fin y al cabo estamos hablando de animales que necesitan confiar entre sí porque tienen la capacidad de hacerse daño. Para empezar, mencionaré un poquito el contexto. Moncho es un macho adulto de unos 6 años y Chica ronda los 3. Hacía un rato estábamos parados en esta zona y se acerca Jazz, que es un collie adolescente que no llega al año y que además se acerca al estilo collie, o sea, al acecho, hacia nuestra posición. A continuación voy a analizar la comunicación que va ocurriendo en el juego de Jazz, el collie, Chica, la bodeguera canija, y Moncho, el bodeguero que le da nombre al canal. El collie reacciona a la vez que Moncho al ver a Chica correr en dirección contraria. Observamos a Moncho y Chica en posición espejada de congelamiento. Chica gira para avisar sobre la intrusión territorial del visitante o buscar apoyo, aunque es quizás un movimiento el que activa a Moncho por facilitación o quizás es una respuesta en cadena. Jazz se acerca con un cierto entusiasmo, al principio con la postura acechante típica de los collies. Recula para abrir espacio en un arco ante el acercamiento lineal de Moncho, que en el último momento también arquea la dirección al hacer su acercamiento.
Moncho corre directamente hacia Jazz. En la carrera, Moncho se muestra intenso pero saltarín, demostrando buena predisposición. Hace una apertura de patas delanteras que denota amistosidad y predisposición juguetona, como avisando de que puede hacer un quiebro rápido y dejarlo atrás. En la carrera, Moncho se muestra amistoso aunque intenso, quizás una bienvenida impetuosa. Chica, al ver a Moncho, se une al acercamiento e imita la lateralización de la carrera. Moncho gira y parece lanzarse a hociquear sus cuartos traseros, lo que en este contexto inicia un juego de persecución simulando un ataque desde atrás. Jazz se acerca en galope lateral y luego lineal sin demasiada prisa, probablemente mientras estudia si los dos perros desconocidos son hostiles. Chica también hace el gesto de apertura de las patas delanteras. Vemos los repentinos erizamientos del collie, lo que indica subidas de intensidad emocional, probablemente debido al subidón entre cautela y excitación, donde se une el entusiasmo de las ganas de conocer a otros perros y jugar. Digamos que un cierto temor a no saber cómo esos perros desconocidos van a reaccionar. Moncho corre a media velocidad probablemente porque está esperando la comunicación del collie. Probablemente, si sigue corriendo sin más, la interacción se termine. Eso lo vemos aquí, donde vemos que Moncho se para. El juego sano necesita de la comodidad de las dos partes. Chica es más impetuosa que Moncho, aún así mantiene una distancia de seguridad corriendo tras él. Como Moncho ve al collie darse la vuelta, entiende que hay posibilidades de jugar. Además, el comportamiento, tanto juguetón como algo inseguro del collie, se interpreta evidentemente como que no es peligroso, y por tanto se disipa la tensión hacia él. Jazz gira la cabeza, observa a Chica y trota más verticalmente, mostrando un movimiento más rítmico y arqueado. Como norma, toda linealidad suele indicar comportamientos potencialmente conflictivos, mientras que los comportamientos con movimientos rítmicos y arqueados a comportamientos prosociales. La boca entreabierta muestra relajación, en cambio, si la boca está demasiado abierta, mostraría estrés. Moncho aprovecha el giro del collie y al trotar cerca simula un ataque lateral típico de la caza. Vemos cómo en el juego entre perros se simula este comportamiento atávico heredado de los lobos, aunque la dieta y hábitos del perro distan mucho de sus antepasados. En cualquier caso, en perros de presa también se han seleccionado perros con líneas predatorias convergentes. Sea como fuere, algunas razas mantienen fuertes impulsos de caza hacia los ungulados e incluso algunas siguen manteniendo esos comportamientos hoy día, como por ejemplo los perros de presa que se usan en la caza mayor. Y como siempre, hay que recalcar que los perros ya no son lobos, pero los lobos nos enseñan mucho sobre los perros. El collie se curva y se gira en un gesto defensivo debido a que aún se siente desconcertado. Chica y Moncho reaccionan ante la cercanía del dueño con gestos amistosos. El collie abre espacio alejando los cuartos traseros y alinea su cuerpo frontalizándose en pose defensiva. Baja la cola y se encorva en un gesto de inseguridad al verse desbordado por los dos perros. Moncho, al percibir la inseguridad del collie, se congela, comunicándole que su predisposición es amistosa. Probablemente la cercanía del dueño le hace sentir más seguro, así que su cola vuelve a elevarse mostrando seguridad. Abre la boca relajada, trota sin tensión y vuelve a buscar de nuevo la atención de Chica y Moncho. Al ver los saltitos amistosos de Chica, vuelve a sentirse más confiado y ahora es él el que busca el juego, cambiando la dinámica, y ahora es Chica quien huye. Entonces Jazz ahora muestra más seguridad, confianza y entusiasmo. El collie ve a Moncho distraído y corre hacia él quizás para provocarle, girando en un arco. Moncho, al detectar el acercamiento de Jazz, se vuelve a centrar en él, aunque realmente demuestra que lo que está realmente interesado es en lograr comida de la persona. Moncho se ve influenciado por el movimiento provocador, pero se contiene porque está a la expectativa de que la persona le dé algo de comida, algo que suele pasar demasiado en el parque. Jazz sigue correteando, pero fuera de cámara, y Moncho ya ha aceptado la provocación. Moncho se acerca directo, pero mandando señales de juego con una musculatura relajada. Ambos hacen una micro lucha simulada a dos patas o wrestling, girando en un arco, iniciando un ritual de acercamiento, y la comunicación se ve interferida por la tensión de la correa que tira de él. Moncho baja la cabeza y se arquea sutilmente, como comunicando que su acercamiento es amistoso. Al ver que se gira Jazz, cabritea con saltos arqueando el juego en un semiarco de juego con las orejas relajadas, mostrando un comportamiento amistoso.
Vemos que mientras Moncho hace un fruncimiento agonista, enseñando algo los dientes, pero vemos que el resto del lenguaje está indicando que es un gesto teatralizado para el juego de lucha. Por tanto, es una señal ambivalente. Como vemos, en la comunicación sana en perros se comunica una y otra vez las buenas intenciones. De ahí que la falta de comunicación suele atraer problemas indirectamente en los acercamientos. Moncho le hociquea mientras muestra una vibrante cola, exteriorizando una predisposición a querer jugar. El collie, al estar sujeto por la correa, se ve impedido de interactuar con naturalidad, lo que le hace sentir algo vulnerable, permaneciendo girado para controlar el acercamiento de Moncho. Moncho percibe la tensión del collie y mantiene la distancia, cuidando de poder huir si es atacado. Moncho se congela al sentir el acercamiento de Jazz, que intenta girarse. Cuando recibe el tirón de la correa, Moncho se queda congelado, probablemente confuso ante eso que acaba de pasar. Como la presentación ha sido buena, el collie se mantiene confiado y probablemente tiene curiosidad de comunicarse con Moncho. Moncho ve el acercamiento de la persona y algo temeroso retrocede, mostrando un arco de distancia muy bien dibujado. Ve acercarse al dueño, le observa frontalizando las orejas y con la mirada, y muestra señales amistosas pegando las orejas y moviendo la cola con fuerza. Jazz hace un ataque al aire muy suave para mostrar también delicadeza en el juego, y Moncho abre espacio para evitar el ataque, probablemente para incitar al collie a que lo persiga. Moncho demuestra en este salto hacia atrás la tremenda conciencia e importancia de la proxémica o espacio personal en perros de este tipo.